Shabbat Shalom. Esta semana estamos leyendo Parashat Truma. Truma significa contribución, una ofrenda del corazón. Dios le pide al pueblo de Israel que tomen, y Baikhuli Truma, que tomen para mí una ofrenda para los distintos elementos rituales que van a terminar constituyéndose en el Mishkan. El arca donde estaban las tablas de la ley, una mesa donde se ponían panes, la menorá, las cortinas, las máster. O sea, había que levantar, con la contribución de todos, el Mishkan, el tabernáculo, que era este punto de encuentro móvil a lo largo del desierto entre Am Israel y Dios en los tiempos del desierto. Luego pasó también en tiempos de Josué, de Josué, el Mishkan se estableció también dentro de los confines de la tierra de Israel, y el Mishkan deviene en el Beit HaMikdash, en el tabernáculo. Mishkan deviene en el Beit HaMikdash, templo, primer templo, Beit Rishon, en los tiempos de Salomón, y luego en Beit Sheini, ya más cercano en la transición de lo que llamamos antes de la Era Común y después de la Era Común. Los dos terminan siendo destruidos, pero el Beit HaMikdash deviene finalmente en el Beit HaKnesset, lo que hoy ha salido llamado sinagoga. Es decir, que tenemos tres instituciones que, más allá de las formas, en la esencia eran el punto de encuentro, y sigue siendo el punto de encuentro, al menos comunitario, a nivel de pueblo, entre el ser humano y Dios a través de la plegaria. En los tiempos del Mishkan y del Beit HaMikdash, del tabernáculo y del templo, era a través de las ofrendas. Pero las ofrendas también comenzaron en algún momento a ser acompañadas por plegarias, y hoy nos encontramos en el Beit HaKnesset, en la Casa de Reunión, a través de las plegarias con la divinidad. Hay un concepto que solemos escuchar de la reconstrucción de un tercer Beit HaMikdash, de un tercer templo de Jerusalén, que vendría para ciertos sectores de la familia del pueblo judío, que vendría de la mano del advenimiento de la era mesiánica. Junto con esa figura mesiánica, se reconstruiría un edificio, en los materiales que sea, llamado Tercer Templo de Jerusalén. Pero nosotros, la verdad que no estamos esperando la reconstrucción de un tercer Beit HaMikdash, de un tercer Templo de Jerusalén, porque eso existe desde el año 1948. O sea, el punto de encuentro donde confluyen las distintas maneras de vivir y de pensar, de transitar el judaísmo con el Dios de Israel, con la humanidad, se creó en el año 1948, se llama Medinat Israel, es la tierra de Israel. Y agentes mesiánicos somos todos. Es decir, que el tercer Beit HaMikdash ya existe, se llama Estado de Israel. Y este último tiempo hemos estado con el cuerpo, con el alma, con el corazón, con los aportes, con los voluntariados, mucho más comprometidos con el mantenimiento del tercer Beit HaMikdash, que es Medinat Israel, nuestra querida Medinat Israel. Así que trabajemos para el fortalecimiento desde la diáspora, donde estés, no en la reconstrucción, ya está construido el tercer Beit HaMikdash, pero sí en el mantenimiento y en el desarrollo, en tanto punto de encuentro del pueblo de Israel, en todas sus expresiones culturales, religiosas, creativas, espirituales, místicas, con Medinat Israel. Así que la Trumá, que nuestras ofrendas intelectuales, monetarias, espirituales, existenciales, creativas, vayan al tercer Beit HaMikdash, vayan a nuestra querida Medinat Israel. Shabbat Shalom, Umar.